Happy. ¡Y miren dónde estamos! Sí, hoy estoy en el patio de juegos cubierto Wiggleworks en Bellevue, Washington. Y ustedes y yo vamos a aprender mucho en este lugar y estoy muy ansioso por ejercitarme y aprender. Estoy tan ansioso por aprender hoy. ¿Ah? Pero lo primero que debemos hacer en un patio de juegos cubierto es... ¡Sí! ¡Quitarnos las zapatillas! Muy bien, tenemos una zapatilla. ¡Dos zapatillas! Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Pongámoslas por aquí! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es asombroso! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! Parece que estoy parado sobre el agua. ¡Ey! ¡Vengan por aquí! ¡Miren esto! ¡Es un set gigante de pasamanos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola, perrito! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un perrito! ¿De qué color es este perrito? ¡Wow! Este perrito es de color azul. ¿Ah? ¡Oh! ¡Hay otro por aquí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? ¿De qué color es este perrito? ¡Hola! ¡Sí! Este perrito es de color blanco. ¡Wow! ¡Oh! Ahora echemos un vistazo a este aparato increíble. ¡Oh! ¿De qué color es esta barandilla que sujetas para llegar a la cima? ¿Ven? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Oh! Ok. Volvamos a esta. ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Es de color verde! ¡Wow! ¿Se les ocurre otra cosa de color verde? Sí, puede ser algo que está en la tierra. Quizás en el jardín delantero. ¿En un parque? ¡Sí! ¡El césped es de color verde! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren esta barandilla de aquí! ¡Wow! Sí, esta barandilla es de otro color. ¡Wow! ¡Es muy fuerte y sólida! ¡Y así puedo trepar hasta la cima! ¡Wow! ¡Pero esta barandilla es de otro color! ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Es de color azul! ¿Se les ocurre otra cosa de color azul? Sí, quizás algo en lo que hayan nadado. Quizás... ¿algo que ustedes beben? ¡Sí! ¡El agua es de color azul! En verdad es transparente, pero... ¡sí! ¡Digamos que es de color azul! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gira y da vueltas! ¡Sí! ¡Ey, miren esto! ¿De qué color son estos animales? Vamos a ver. ¿Este? ¡Sí! ¡Es de color rosa! ¡Ey! ¡Wow! El rosa es un muy lindo color. Me gusta el color rosa. ¡Wow! ¡Miren este! ¡Wow! Parece verde, pero también parece amarillo. ¡Ey! Verde y amarillo. ¡Esos son patrones! ¿Vieron eso? ¡Sí! Va de amarillo verdoso a rosa. ¡Amarillo verdoso a rosa! ¿Cuál creen que será el próximo color? ¡Sí! ¡Amarillo verdoso!
¿Y entonces cuál es el siguiente? ¡Sí! ¡Rosa! Amarillo verdoso, a rosa, amarillo verdoso, a rosa. ¡Woohoo! ¡Esto es increíble! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Miren la forma en la que estoy! ¡Wow! ¿No se parece a una casa? ¡Sí! ¡Con forma de casa! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Parece una cueva! ¡Wow! ¡Hay mucha luz! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Alguna vez jugaron con uno de estos? ¡Es muy divertido! ¡Es un desafío! Porque debemos empujar estas cosas en círculos. ¡Uy! O jorobas o circuitos. ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Ven esto? Hay muchos badenes aquí. Es muy irregular. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Qué forma es esta? ¡Sí! Este es un círculo. ¡Wow! Este círculo es muy plano. ¡Sí! Y es muy liso también. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ey! ¿De qué color es el círculo? ¡Wow! ¡Uy! ¡Sí! ¿De qué color? ¡Woo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Es de color rosa! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué forma tiene? ¡Sí! ¡Este! ¡También es un círculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Wow! ¿Ah? ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hay dos jorobas suaves aquí! ¡Wow! ¡Una es pequeña! ¡Una es mediana! Si pongo esto justo aquí... ¡Wow! ¡Miren! Pequeña, mediana, grande. Esa es una gran joroba. ¡O loma! Y si tuviera una moto todoterreno... ¡Wow! Pueden dar grandes saltos con estas lomas. Ok, vayamos por ahí y sigamos explorando. ¡Wow! Ha sido muy divertido aprender con ustedes en este gran lugar. ¡Woohoo! ¡Miren el suelo! ¿Qué dos colores ven? ¡Sí! Amarillo y azul. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ey! Hablando del color amarillo, ¿se les ocurren otras cosas que sean de color amarillo? ¡Sí! ¿Qué tal? ¡El sol! ¡Woohoo! El sol es de color amarillo, pero nunca debemos mirarlo. Che, es malo para tus ojos. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Una flor! ¡Sí! Las flores pueden ser amarillas. ¿Y una abeja? ¡Sí! Las abejas son amarillas y negras. Ok, ¿qué tal el azul? ¡Sí! Me gusta el color azul. Es uno de mis dos colores favoritos. ¡Woohoo! Azul y naranja, por supuesto. ¡Ey! ¿Pueden pensar en alguna fruta de color azul? ¡Sí! ¡Arándanos! ¡Los arándanos son deliciosos! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Tengo un juego! Cuando veamos aparecer el color en la pantalla, voy a tener que saltar a ese color. Pero debemos pensar en un animal y saltar como él. ¿Qué tal como un conejo? Así. ¡Sí! ¡Me gustan los conejos! ¡Sí! ¡Aman las zanahorias y aman saltar! Ok, ¿qué tal un canguro? ¡Sí! ¡Esa es una buena opción! ¿Sabían que los canguros llevan a sus crías en una bolsa? ¡Eso es muy tierno! ¡O una rana! ¡Esa es otra muy buena opción!
Las ranas aman vivir cerca de los pantanos. Ok, actuamos como canguros y preparémonos para saltar. Ok. ¡Sí! ¡Estoy sobre el amarillo! ¡Oh, azul! ¡Wow! ¡Es muy agotador actuar como un canguro! Ok, sigamos aprendiendo. ¡Wow! ¡Miren cuántos bloques junté! ¡Contémoslos! Ok. Parece que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 más 4 más 3 es 11. Ok. ¿Qué tal si lo hacemos así? ¡Ja, ja! Ahora tenemos 4 más 4 es 8. Y 8 más 3 es 11. ¡Wow! Ahora tenemos 11 bloques. ¡Ey! ¿Qué forma tienen? ¡Sí! Todos estos tienen la forma de un rectángulo. ¡Wow! ¡Ey! ¿Y ven un gran rectángulo con todos ellos? ¡Sí! Un rectángulo aquí y 11 pequeños rectángulos. ¡Wow! ¡Los rectángulos son geniales! ¡Wow! ¡Ah, qué gracioso! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Qué es este aparato? ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Quizás, si me siento, me lleve a dar una vuelta. ¡Eso estuvo genial! Miren esta forma verde. ¿Qué es lo que ven? ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece un triángulo! ¡Wow! ¡Amo las formas! ¡Ey! ¡Miren esta por aquí! Esto no me recuerda a una forma. ¡Me recuerda a un trozo de dulce! ¡Ñam! ¡Amo los dulces! Especialmente después de comer todos mis vegetales saludables. ¡Sí! ¡Ey! ¿A qué tipo de dulce les recuerda esto? ¡Sí! ¡Parece un bastón de caramelo! ¡Wow! ¡Amo los bastones de caramelo! ¡Ha sido muy divertido aprender con ustedes! ¡Sí! ¡Me encanta el ejercicio que hicimos y lo que aprendimos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Miren todos estos globos! ¡Wow! ¡Están volando por todas partes! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Atrapé uno! ¡Ey! ¿Ven este globo de aquí? ¡Sí! ¿De qué color es este globo? ¡Sí! Este globo es de color amarillo. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! ¿Tantos globos? ¡Ah! ¡Wow! ¡Atrapé otro globo! ¡Miren! ¡Wow! Tenía un globo, pero después atrapé otro. Así que 1 más 1. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sal de aquí! ¡Es 2! ¿De qué color es este globo? ¡Sí! ¡Este globo es de color azul! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja!
¡Atrapé otro globo! ¡Miren! Ahora tengo 3 globos. ¿De qué color es mi tercer globo? ¡Sí! Este globo... Este globo es de color blanco. ¡Wow! 1 más 1 más 1. ¡Sí! ¡Es 3! 1, 2, 3. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! Ha sido muy divertido aprender con ustedes. ¡Wow! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer... ¡Es buscar mi nombre! ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I... ¡Pepe-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y hoy estoy en el Centro Circense Synapse en Auburn, Washington. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es muy colorido! Y aquí es donde los niños vienen a aprender habilidades de circo. ¡Oh, hola! ¿Cómo te llamas? Soy la entrenadora Crystal y les voy a enseñar habilidades circenses. ¡Sí! ¡Qué emoción! Primero hay que quitarse las zapatillas. Ok, me voy a quitar las zapatillas. Bueno, aquí vamos. 1 zapatilla, 2 zapatillas. Muy bien. Ya me quité las zapatillas. Ahora vamos a aprender. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es increíble! Miren todas las cosas geniales que hay por aquí. ¡Ah! Sí, como pelotas de malabarismo. Después las vamos a usar. ¿Plumas? ¿Qué hace esto aquí? ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Miren! Tenemos una cuerda floja. Después vamos a practicar equilibrio aquí. ¡Wow! ¡Un trampolín! ¡Estos son muy elásticos! Me dan muchas ganas de saltar. Pero quizás primero debería entrar en calor y elongar. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Parece una barra de la que puedes colgarte. ¡Wow! ¡Oh! ¡Una tela acrobática! ¡Wow! ¿De qué color es? ¡Sí! Esta es de color morado. ¡Ah! Y por aquí... ¡Hay otra! Esta es de color amarillo. Ok, basta de jugar. Vamos a entrar en calor, así podemos elongar y divertirnos un rato. ¡Ah, hola! ¡Hey, Blippi! ¿Listo para entrar en calor? ¡Sí, estoy listo! Vamos a ir y volver corriendo hasta la pared azul para preparar nuestros cuerpos para entrenar. Okay, ¿listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Estoy corriendo! Muy bien, formemos un círculo en el medio. Ok. Círculos con los brazos hacia atrás. Tenemos que preparar nuestros brazos para colgarnos de la tela y el trapecio. Wow. Ahora hacia adelante, como si estuvieras nadando. ¡Bien! ¡Mírenme! Estoy haciendo círculos grandes con mis brazos. Ahora vamos a sentarnos como mariposas. Juntamos las plantas de los pies para formar una mariposa. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estoy aleteando como una mariposa! ¡Sí! Las mariposas primero son orugas y después de una metamorfosis se convierten en hermosas mariposas. Ok, cierren sus alas y estírenlas hacia adelante. Vamos a volar hasta la luna. Sujeten sus pies. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! Hagámoslo una vez más. Esta vez contamos desde 3. 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Wow! ¡Sí! Muy bien, ahora nos ponemos de pie. ¿Entraste en calor? ¡Sí! Bien, vamos a hacer cosas de circo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron lo alto que saltaba? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren lo que hace ella! ¡Es genial que los niños puedan venir aquí a aprender habilidades circenses! ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Wow! ¡Es muy buena usando tela acrobática! ¡Miren lo que hace! ¡Wow! ¡Miren esta parte! ¡Esto es genial! ¿Ven esas hojas grandes de papel en la pared? ¡Sí! Tienen cosas escritas. ¡Sí! Como metas. Y una vez que las alcanzas, puedes escribir tu nombre en la hoja. ¡Vamos a verlo!
sentarse en el aire. ¡Wow! Eso significa que todas estas personas que escribieron su nombre aquí, ¡sí! lograron hacerlo. Como Neil, Alisa, Jonah, Zoe. ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Wow! Veamos qué más. ¡Wow! Vuelta con las piernas estiradas. ¡Wow! Eso es difícil. Pero miren todos los que lo hicieron. ¡Wow! ¡Eso es genial! Malabares con 6 clavas. ¡Wow! Eso sí que es difícil. ¡Sí! ¡Y nadie logró hacerlo! ¡Wow! ¡Qué loco! Tengo una idea. ¿Qué les parece si elijo una de estas metas y trato de hacerla? ¡Eso suena muy divertido! ¡A ver esta! Rodar hacia adelante parándose sin las manos. ¡Ah! Parece divertido. Es como una voltereta, pero al final, cuando te paras, no puedes usar las manos. Sí, creo que tengo que intentarlo. ¡Va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! Aquí tienes. Ahora puedes ir a escribir tu nombre en la hoja. ¿En serio? ¡Esto es asombroso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Ok. Aquí vamos. Ahora vamos a escribir mi nombre. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! Hay muchas cosas increíbles. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Parece un arco iris. ¡Wow! Sí, tenemos algo morado. ¡Wow! ¡Aros morados! ¡Wow! ¡Miren esto! Y después tenemos unos aros azules. Tenemos unos aros verdes. Tenemos amarillos. Y tenemos unos aros rojos. Son un poco naranja, pero digamos que son rojos. Y tenemos aros rosas. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Son muy coloridos! ¡Ey! ¿Qué forma es esta? ¡Sí! ¡Los aros son círculos! ¡Miren esto! ¡Wow! Quizás pueda hacer malabares con estos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Se me cayó uno! ¡Qué gracioso! ¡Miren esto! También puedes girarlos en tu brazo. ¡Wow! ¿Qué tal si lo intento usando muchos aros? ¡Esto va a ser grandioso! ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Qué divertido! ¡Miren esto! Este giro se llama panqueque. Y puedes practicarlo haciendo así. ¡Sí! Tratando de darlo vuelta. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ja! Ok, vamos a guardarlos. ¡No nos olvidemos de este! Ok, ahora que eso ya está organizado y guardado en su lugar, entonces, podemos usar otras cosas. ¡Wow! ¿Cómo esto? ¿Esto? Parece una pluma de pavo real. ¡Wow! Los pavos reales son hermosos. ¿Alguna vez vieron un pavo real? ¡Wow! ¡Sí! Cuando abren sus alas se ven muy elegantes. Pero hoy lo que voy a hacer es tomar esta pluma de pavo real y tratar de hacer equilibrio. Ok, la voy a poner en mi dedo. ¡Wow! ¡Miren esto! Sí. Estoy haciendo equilibrio, tratando de que no se caiga al piso. ¡Wow! ¿Puedo hacerlo parado en el mismo lugar? O también puedo hacerlo mientras me muevo.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Listos? Voy a intentar ponerla sobre mi nariz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy haciendo equilibrio! ¡Qué gracioso! ¡Wow! Hacer equilibrio es muy divertido. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Oh, miren! Tenemos unas... ¡Oh! Unas varas. Y tenemos... ¡Unos platos! ¿Cuántos platos tengo aquí? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres platos? ¿Y de qué color son? ¿Sí? ¿Azul? ¿Rojo? ¡Sí! ¡Y amarillo! ¡Ah! Ok, usemos el azul, que es uno de mis dos colores favoritos, y hagámoslo girar. ¡Wow! ¿Eso es? ¡Sí! ¿Ven cómo gira y se mantiene en equilibrio? ¡Sí! Bueno, hey, estos platos son de plástico. No intenten esto en sus casas, con los platos de su casa, porque si se caen, se rompen. ¡Wow! ¡Sí, estos son platos de circo! ¡Ah! ¡Gira, gira, gira! ¿Listos? ¡Wow! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! Ok, no voy a intentarlo otra vez. Ok, guardemos esto y veamos qué más hay. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Muchas pelotas de malabarismo! ¡Sí! Ya me conocen, me encantan los malabares, ¿o no? ¡Sí! Ok. ¡Ah! ¡Cuántos colores! ¡Miren esto! Esta me hace acordar a una abeja. ¡Sí! Las abejas son geniales porque hacen miel. ¡Ya! ¡Me encanta la miel! ¿Bien? Esta es de color rojo y negro. ¡Y! Azul y blanco. Verde y negro. Ok, voy a elegir tres pelotas. ¿Qué tal? Estas tres. Muy bien, ¿listos? Me arrodillaré y empezaré a hacer malabares. ¡Wow! Hacer malabares es muy divertido. Es bastante difícil. ¡Wow, wow, wow! Pero si practicas mucho, puedes hacer muchas cosas increíbles. ¡Sí! Muy bien, ahora miren esto. Voy a hacer malabares con todas estas. ¿Listos? Ok, esto va a ser muy difícil. ¡Aquí vamos! ¡Qué gracioso! Muy bien, ahora debería juntarlas. Muy bien, veamos qué más hay por aquí. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Aros hula hoop! ¡Sí! ¡Me encantan los hula hoops! ¡Sí! ¡Tomemos algunos de estos! ¡Muy bien, síganme! ¡Wow! Tomé tres hula hoops. ¡Sí! ¿De qué colores son estos aros? ¡Sí! Este es naranja, amarillo y rojo. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué buen hula hoop! ¡Sí! ¿Este? ¡Sí! Es azul con brillo plateado. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Cuál es su color favorito? ¡Wow! Ese es un gran color. Mis dos colores favoritos son el azul y el naranja. ¿Y este? ¡Sí! Este es de color morado y tiene destellos plateados brillantes. ¡Sí! ¡Usemos este! Muy bien. Primero voy a intentar hacerlo girar en mi brazo. ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Sí! Muy bien. ¡Aquí vamos! Tengo una idea. Ahora que están en el suelo,
Podemos separarlos y tratar de saltar de uno a otro. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal si saltamos como ranas? ¡Ruck! 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 ¡Sí! ¡Bien hecho! Fue aprender todas estas habilidades circenses. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, ¿recuerdan esto? Esta es la cuerda floja. ¡Wow! Sí, y vamos a intentar hacer equilibrio sobre ella. Parece muy difícil porque es muy pequeña. ¡Wow! Muy bien, intentémoslo. Bien, súbete a esta plataforma y te vas a parar bien derecho y mirar hacia allí. Muy bien. Yo voy a quedarme aquí por si te caes. ¿Está bien? ¡Perfecto! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Me caí! ¡Pero está bien! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Me caí de nuevo! ¡Pero fue muy divertido! Muy bien, intentemos una tercera vez. ¡Aquí vamos! ¡Puedo hacerlo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Lo estoy haciendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Vieron eso? Sí, fue muy difícil. Y se siente muy bien lograr algo que es súper difícil. ¡Muy bien! Ok. Primero, voy a empezar rodando. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Muy bien, y ahora, equilibrio. ¡Wow! 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 Y ahora, caminar con las manos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí! Pero, este es el final de este video. Y si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Hola! Soy yo, Blippi. A continuación, vamos a conocer flamencos y algunos animales especiales llamados animales embajadores. ¡Echemos un vistazo! Hay tanto para ver. ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren dónde estamos hoy. Hoy estamos en el Zoológico Woodland Park en Seattle, Washington. ¿Alguna vez estuvieron en un zoológico? ¡Sí! ¡Son geniales! Se pueden ver animales grandes, animales pequeños e incluso también insectos. ¡Sí! ¡Estoy muy ansioso! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estamos en la parte trasera de un hábitat! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Parecen bocadillos para animales! ¡Yum! Ok, voy a dejar esto aquí. ¡Wow! Y este es el verdadero alimento de este animal. Sí, esto es lo que comen diariamente. ¡Ey, miren esto! ¿Ven esto aquí? ¡Sí! Se pone un poco de polvo y se revuelve. Y esto es lo que este animal ama comer todos los días. Ok, voy a ponerlo aquí nuevamente. Pero, ¡ey! ¿Vieron lo que vimos por aquí? ¡Wow! Parece una pluma. Tiene que ser del animal que está en este hábitat. Sí, plumas. Las aves tienen plumas. ¿Y la ven? ¡Es de color rosa! ¡Wow! ¿Saben qué animal, ave, es de color rosa? ¡Sí! ¡Flamencos! Ok, voy a dejar esto por aquí. Y tomaré los bocadillos. ¡Y vamos a ver si encontramos los flamencos! ¡Oh, hola! ¡Él es John! ¡Hola!
¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a la exposición de flamencos. ¡Muchas gracias! ¿Qué haces? Estoy barriendo las plumas. Y... ¡oh! Estos son flamencos. ¡Wow! ¿Ven los flamencos? ¡Wow! ¿Te molesta si me acerco para mirarlos? ¡No! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Hey! Echemos un vistazo de cerca a los flamencos. ¡Oh! ¡Hola, flamencos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Estos flamencos son preciosos! ¡Wow! ¿Saben que cuando los flamencos nacen, son de color blanco? ¡Sí! ¡Gris y gris blanquecino! Y luego, cuando crecen, se vuelven de color rosa. Porque el alimento que comen tiene mucho rosa. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Y ven lo largas que son sus patas? ¡Wow! ¡Son muy largas! En un flamenco adulto, las patas son más largas que el resto del cuerpo. ¡Wow! ¡Eso es interesante! ¡Ey! ¿Ven cómo las patas se curvan hacia atrás? ¡Sí! En los humanos, las piernas se doblan hacia adelante. Pero en ellos, los flamencos, sus patas se doblan hacia atrás. Probablemente piensen, ¡wow! ¡Esas son rodillas flexibles! Pero, ¡hey! Déjenme contarles un dato genial. ¿Ven esa pequeña área en el centro de las patas? ¿Sí? ¿Que se parece a una rodilla? En verdad, ese es el tobillo del flamenco. ¡Wow! ¡Es de locos! Y, ¡hey! Deberíamos arrojar un poco de estos bocadillos en el agua y ver si vienen los flamencos, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Es el show de animales embajadores! ¡Wow! ¡Otro gran animal! ¡Este lugar es asombroso! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Me llamo Susie. ¡Oh! ¡Encantado de conocerte! ¿Quién es él? Él es Harry y es una mofeta rayada. ¡Wow! ¿Mofeta rayada? Sí, veo blanco y negro. ¿Por qué tiene esas rayas? Esas rayas le permiten alertar a cualquier depredador cercano de que es una mofeta y si han estado con una mofeta antes, no querrán que los rocíe otra vez. ¡Oh, sí! Espera, dijiste rociar. ¿Ese es el olor que a veces olemos cuando conducimos? Así es, sí. Es un olor muy fuerte y no pueden confundirlo si ya lo sintieron antes. Y sin dudas no lo confundirán si fueron rociados. ¡Ah! Sí. Una vez más, ¿por qué rocían? Es su modo de defenderse. Si Harry se siente amenazado, lo primero que puede hacer es cargar contra ti o pararse de manos. Es decir, no te metas conmigo, pueden pasar cosas peores. Y si el animal avanza, quizás termine rociado. ¡Ah! Parece que Harry es un gimnasta con sus movimientos. ¡Qué divertido! ¿Qué está comiendo Harry? Hoy está comiendo insectos. Le encantan los bichos, ama los vegetales, frutas, incluso come carne. ¡Wow! ¡Harry es genial! ¡Adoro las mofetas! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Otro animal adorable! ¡Wow! Él es Eduardo. ¡Hola, Eduardo! ¡Wow! Eduardo es de tres bandas y es un armadillo. ¡Wow! Sí, y parece que está comiendo algunos insectos. Son tan deliciosos para él. Me dieron permiso para poder entrar, pero seguro va a pensar que mis zapatillas son geniales porque ellos huelen. Así que voy a entrar y ver si es curioso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Wow! Tiene un caparazón muy duro. Sí. Los armadillos de tres bandas pueden enrollarse con la forma de una pelota. Pero no lo está haciendo ahora, porque ese es un mecanismo de defensa. Sí. De hecho, está muy cómodo ahora. ¡Hola! ¿Ven cómo olfatea a su alrededor? ¡Oh, es tan adorable! Y sus uñas son muy largas, como pueden ver. Y tiene algunos pelos cortos saliendo de abajo. ¡Wow! ¡Miren cómo camina! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Este es un halcón! ¡Un momento! ¿Quién eres tú?
Me llamo Lindsay. Soy una cuidadora de animales embajadores. ¡Wow! ¿Cómo se llama este halcón? Él es Cisco. Tiene 32 años y es un halcón de Harris. ¡Wow! ¡Cisco es tan bello! ¡Wow! Me encantan las alas. ¿Tiene alas grandes o delgadas o pequeñas o...? Tiene alas grandes y amplias que son buenas para planear, pero no muy buenas para bajar rápido. Oh, ¡wow! ¿Viven en grupo o solos? Bueno, el halcón de Harris es muy especial porque vive en grupos familiares con otros halcones. Muchas de las aves rapaces viven solas. ¡Oh, wow! Y me gustan los ojos de Cisco. ¿Qué tienen de especial? El halcón de Harris y otras aves rapaces tienen excelente vista. ¡Eso es genial! Y me gusta su pico, ¡mírenlo! Es como... ¡qué puntiagudo! ¿Puedo mirarlo de cerca? ¡Claro! ¡Wow! ¡Miren a Cisco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan majestuoso! ¡Wow! ¡Hola, Cisco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro animal increíble! ¡Wow! ¡Este es un búho de campo! ¡Wow! ¿Cómo se llama? Él es Papu. ¡Oh! Encantado de conocerte, Papu. Yo soy Blippi. ¿Ven los ojos de Papu? ¡Son muy grandes y amarillos! ¡Wow! ¿Quiere decir que pueden ver bien? El búho tiene excelente vista. ¡Wow! ¡Papu es muy pequeño! ¿Es un bebé? No, Papu es adulto. ¡Wow! ¿Es como otros búhos que salen de noche y buscan alimento? Otros búhos son nocturnos, es decir, están despiertos de noche, pero Papu es diurno. Está despierto durante el día. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Papu es tan adorable! ¡Wow! Lo quiero acariciar. Es tan bello, pero no lo haré. ¿Puedo mirarlo de cerca? ¡Claro! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ella es Anaí! ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Wow! ¿Ven cómo saca la lengua? Sí, saca la lengua de la boca de vez en cuando para oler. ¿No es una locura? Nosotros usamos la nariz para oler. Pero ella usa la lengua para oler. Sí. Y ella es una boa constrictora de cola roja. ¡Wow! ¡Miren cómo se enrolló en el árbol como si fuera cómodo! ¡Oh! ¡Hola! ¿Eh? ¡Wow! ¿Eh? Espero que esté teniendo un gran día. ¡Wow! ¡Es tan grande! Ahora, ella mide alrededor de 7 pies. Sí, alrededor de 2.3 metros de largo. ¡Wow! Pero en verdad crece mucho más. Incluso será más grande que esto. ¡Wow! ¡Sí! Puede llegar hasta 12 pies. Sí, esos son unos 4 metros de largo. ¡Wow! ¡Eso es muy genial! ¡Wow! ¡Miren eso! Ella es azul y azul es una E5 de lengua azul. Se parece a una serpiente, ¿no? Sí, una serpiente con patas. Pero no lo es. En verdad, es un lagarto. ¡Wow! ¡Ella luce tan genial! ¡Wow! ¿Ven la lengua? Sí, es de color azul. Tiene sentido. Apuesto a que los depredadores creen que la lengua podría ser venenosa. ¡Sí! ¡Wow! ¿Y ven sus orejas? ¡Wow! Apuesto a que puede oír muy bien. ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Tienes un buen día? ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! Ella es Tut y ella es Cairo. ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Hola! Ellas son tortugas egipcias. Sí, cuando oigo tortuga, pienso en una gran tortuga. Pero este es el tamaño de ellas. ¡Wow! ¿A dónde van ustedes dos? Me pregunto si tendrán hambre. En realidad, viven en el desierto. ¡Sí! ¡Wow! Eso tiene sentido porque son tortugas egipcias. ¡Wow! ¡Miren!
¡Van juntas a todos lados! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Ah? ¡Wow! ¡Hola, pingüino! ¡Ey! ¿Vieron eso? ¡Era un pingüino adorable! ¡Wow! ¿Se divirtieron en el zoológico Woodland Park en Seattle, Washington, hoy? ¡Sí! Yo me divertí mucho viendo a estos increíbles animales. ¡Ey! ¿Cuál es tu animal preferido? ¡Wow! ¡Qué animal grandioso! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Yo, Blippi, y hoy vamos a conocer increíbles criaturas marinas. ¡Esto va a ser fantástico! ¡Echemos un vistazo! Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hola! Soy yo, Blippi, y miren dónde estoy. ¡Sí! ¡En un puerto deportivo! Sí, un puerto deportivo es un cuerpo de agua donde viven un montón de lanchas. ¡Ja! ¡Es genial! Pero, ¡ay, miren esto! ¡Wow! Hoy estamos en el Centro de Vida Marina en Bellingham, Washington. Y ustedes y yo vamos a aprender mucho sobre criaturas marinas y peces. ¡Amo los peces! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Hola! Me llamo Casey. ¿Cómo te llamas tú? Encantado de conocerte, Casey. Yo soy Blippi. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando un dibujo de mis amigos del océano en el techo. ¡Wow! ¿Esos de ahí son tiburones? Así es, son tiburones perro. ¡Wow! ¡Eso es genial! Es un muy buen dibujo. Pero, hey, ¿te molesta si voy a explorar el centro de vida marina? Por favor, ve. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¿Va a ser tan divertido aprender sobre la vida marina? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Sí? ¿Ven eso? Esa es una raya. Sí, es muy difícil verla porque se camufla tan bien con las rocas que la rodean. Sí, así como yo me mimetizo con esta criatura de aquí porque ambos llevamos color naranja, la raya se mimetiza con las rocas y eso se llama camuflaje. ¡Wow! Sí, así se mantiene a salvo de sus depredadores. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta pecera! Ah, parece que hay peces adorables aquí dentro. ¡Hola! ¡Hey! ¡Wow! Ellos están nadando y parece que se están divirtiendo. ¡Oh! ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! Parecen ser algas y algunas rocas. Sí, Casey dice que hay una anguila aquí dentro. ¡Oh! ¡Iba a venir para alimentarla! ¡Sí! ¡Hey, Blippi! ¿Encontraste la anguila lobo? Está escondida dentro de su guarida. A veces, si tiene hambre, ella sale y saluda. Su cara parece indicar que es gruñona, pero en realidad es mi amiga. Le gustan las caricias en la barriga y los premios. Su favorito es el camarón. Veamos si logramos que coma. ¡Wow! ¡Qué animales increíbles! ¡Me encantan estas criaturas! ¡Miren esto! ¡Wow! En esta cubeta hay un cangrejo de algas. ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Mírenlo! Voy a mover las algas. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! Lo increíble de este cangrejo de algas, sí, es su camuflaje. Sí, se camufla comiendo cosas. Si empieza a comer cosas de color marrón claro, luego él mismo se tornará marrón claro. O si come cosas marrón oscuro, como este trozo de alga, entonces va a mimetizarse con ese marrón oscuro del alga.
¡Wow, genial! ¡Oh, miren! ¡A un camarón! ¡Hola, camarón! ¡Eres tan adorable! ¿Quieres una caricia? ¿Aquí tienes? ¡Oh! ¡Eso es! Oh, ¡es muy adorable! ¡Hey! Hablando del camarón, miren esto. ¡Wow! ¿No se parece a un camarón? ¡Sí! Se parece al caparazón del camarón. ¡Wow! Sí, los camarones y los cangrejos hacen lo que se llama muda. ¡Sí! Es cuando la parte de afuera, el caparazón, se sale. Y esto... ¡Oh! Este es el caparazón del camarón. Porque se separa del camarón. ¡Wow! ¡Miren estas criaturas! ¡Wow! Son cangrejos ermitaños. ¡Wow! Sí, son cangrejos que están dentro del caparazón. ¡Wow! Miren lo que ocurre cuando lo levanto. Se esconde dentro del caparazón. Muy bien. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! Sí, estaba fuera del caparazón, pero ahora está adentro para protegerse. Ok, volveré a dejarlo con cuidado ahí. ¡Wow! ¡Miren esta pecera! Parece que hay cangrejos y hay algunos peces. Hay muchas cosas geniales aquí dentro. ¿Muchas algas? Oh, ¿ven todos esos peces ahí abajo? ¡Hola, peces! ¡Ey! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Ey, miren esto! Parece que tengo un alimento delicioso para estos peces. Sí, este es alimento para peces rico en nutrientes. ¡Sí! Básicamente es como ustedes y yo comiendo vegetales. ¡Muy bueno para nosotros! Muy bien, aquí tienen, peces. Bien, eso es. ¡Wow! ¡Miren todas estas valvas! ¡Son muy bellas! ¡Esta es muy grande! ¡Mírenla! ¡Wow! ¡Es casi tan grande como mi mano! ¡Wow! Ok. ¡Wow! Esta es muy brillante. ¡Wow! ¡Oh! Y esta es muy pequeña. ¡Wow! ¡Oh! Aquí hay otra pequeña. Y esas son pequeñitas puntas. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué hace esto aquí? Miren, es un peluche. Y este peluche es una raya de espina. ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no exploramos por aquí y vemos si podemos encontrar más peluches? ¿Ah? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Una tortuga marina gigante! ¡Wow! Las tortugas marinas son increíbles. Son tan elegantes nadando en el agua, aleteando, aleteando, aleteando. ¡Es muy linda! Ok, ahí está. ¡Wow! ¡Miren! ¡Tenemos dos salmones! ¡Wow! Parece que uno fuera a desovar y el otro no. ¡Wow! ¡Miren cómo nadan! ¡Wow! Los salmones son fantásticos. ¡Se hacen muy grandes! ¡Sí! Estos serían salmones pequeños en el océano. Ok, los voy a poner justo aquí, así no se caen ahí dentro. ¡Wow! ¡Un lobo marino gigante! Bueno, este puede ser muy pequeño, pero los lobos marinos crecen mucho y hacen un sonido. Eso es muy gracioso. Oh, es muy adorable. Ok, vamos a dejarte por aquí. ¡Wow! ¡Encontraron otro! ¡Wow! ¡Una almeja gigante! ¡Miren! ¡Es como una concha dura! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Está abierta! ¿Y ven lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Encontramos una perla! ¡Wow! ¡Es muy preciosa! ¡Wow! ¡Muy brillante! ¡Ah! Oí que, de hecho, las perlas se crean por irritación. Y creo que es verdad. ¡Wow! ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Otra concha! ¡Sí! Este es un cangrejo ermitaño. ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Ven un cangrejo! Y luego se mete dentro del caparazón por protección. ¿Lo ven? ¡Sí! Se mueve así
y luego se abre. ¡Miren! Y luego se arrastra. Y luego se va adentro. ¡Ah! Ok. Bueno, te dejaremos ahí. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Wow! ¡Otro más! Sí, este es un pez. ¿Y ven lo plano que es? Sí. Se recuesta. Los dos ojos están hacia arriba. Sí. Y se pasea por el fondo del lecho marino. Y este es un fletán. Los fletanes pueden ser muy grandes. Sí, este sería uno pequeño. ¿Ah? ¡Oh! ¡Este es muy lindo! ¿Ah, ¿saben qué tipo de animal es? Sí, esa es una pista. Sí, este es un caballito de mar. Sí, se parece un poco a un caballo, ¿eh? Oh, hermosa cola enrollada. ¡Y miren lo que tiene! ¡Una bolsita! ¡Y crías de caballitos de mar! ¡Hey! ¡Wow! ¡Son tan coloridos! Ok, ok, veamos. ¡Wow! ¿Un par más? ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Una ballena asesina! ¡Sí! ¡Una orca! ¡Wow! ¡Son muy bellas! ¡Wow! ¡Un pulpo! Los pulpos son muy inteligentes. Sí, y tienen 8 largos tentáculos. ¡Woo! Con ventosas debajo para sujetarse a cosas. Ok, eso es. ¡Ah! ¡Oh! Parece que tenemos ballenas aquí. ¡Oh! Las ballenas pueden ser muy grandes. Se vuelven gigantes y exhalan aire. Ellas van y toman aire y así pueden ir bajo el agua y quedarse bajo el agua mucho tiempo. ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren! ¡Una beluga! ¡Wow! ¿Es tan brillante y blanca? ¡Ja! ¡Sí! Se parece a la nieve. ¡Sí! A las belugas les encanta estar en agua completamente helada. ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ey! ¿Qué es esto? Esta es una trampa para cangrejos. Y vaya, hoy tenemos muchos cangrejos aquí. ¡Sí! ¡Hay muchos cangrejos aquí! ¿Qué tipo de cangrejos son? Estos se llaman cangrejos elegantes o delgados. Y se parecen mucho al cangrejo d'Angeles. Sí. ¿Alguna vez vieron uno? Sí. ¿No son un poco más grandes que estos? Claro que sí. Sí. Estos son casi adultos. ¡Wow! ¿Podemos sacar uno y mirarlo de cerca? Mejor aún. Podríamos tomar dos y descubrir cuál es el macho y cuál es la hembra. ¡Ok! ¡Eso suena divertido! ¡Wow! ¡Miren! Tenemos dos cangrejos aquí. Ok. Bien, ¿cómo sabes si es un macho o una hembra? Oh, es una buena pregunta. Me la hacen a menudo. Bueno, quiero empezar por la hembra, por la niña. Miramos su panza, la damos vuelta suavemente. Parece tranquilizarse. Y buscamos una forma de triángulo grande aquí, comparado con el macho. Es porque ella va a tener huevos dentro de su panza y necesita más espacio. El macho no necesita tanto espacio. Ok, entonces esa es una niña y ese es un niño. Así es, Blippi. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Eso es genial! Y a mí me gusta actuar como cangrejo. ¿No les pareció muy divertido aprender juntos sobre la vida marina? ¡Sí! ¡Fue grandioso! Vimos peces adorables y esas criaturas. ¡Wow! Es una locura cómo ellos viven bajo el agua. Y ustedes y yo vivimos sobre la tierra. Sí, es muy importante para todos nosotros ayudar a mantener el agua limpia y clara. ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Muy bien. Bueno, voy a seguir aprendiendo.